19 jugadores tiene en estos momentos en plantilla la agrupación deportiva Ceuta de cara a la próxima campaña, a dos días del comienzo de los entrenamientos de pretemporada, este viernes en el campo de la pista de atletismo de Loma Margarita. Tras el último fichaje del mediapunta del Fuenlabrada, Iván Salvador, y la renovación del delantero Pablo García, el club blanco solo tiene disponibles una ficha para un jugador mayor de 23 años, que sería para el delantero contrastado que persigue contratar si finalmente no continúa Rodri Ríos, y tres licencias de sub-23 para completar la nómina de 23 futbolistas que permite la reglamentación en Primera Federación. Habría una posibilidad de disponer de una ficha más para un jugador mayor de 23 años si se incorpora al plantel un portero sub-23, como sucediera la pasada campaña con Lolo. Aunque si esto ocurre, parece poco probable que el algecireño sea el que continúe. También se ha complicado la renovación de Julio Iglesias, que en principio entraba en los planes, pero que tendrá que esperar a que haya hueco en la plantilla que empiece a ejercitarse, en la que está Elías Pérez, el mediocentro que llegó como refuerzo con Rodri y que se lesionó de gravedad en una rodilla en su debut liguero ante el Mérida. En la pretemporada se podrá comprobar si, como parece, el extremeño está completamente recuperado de una dolencia que no le permitió volver a jugar durante el resto de la temporada. En cuanto a las fichas sub-23, Alex Macías, Jota y Aizar son los tres jugadores menores de esa edad que hay ahora mismo en el equipo a la espera de nuevas incorporaciones, sin descartar que Romero pudiera contar con algún futbolista del filial. La plantilla caballa no está cerrada, aunque sí muy perfilada, de cara a una temporada en Primera Federación que arrancará el fin de semana del 26 y 27 de agosto.